El planeta azul, la Tierra, nuestro hogar, tiene maravillosos campos, bosques, ríos que nos permiten vivir plenamente, pero que nosotros con nuestras acciones la estamos destruyendo. Por ese motivo, cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de Nuestra Madre Tierra y hoy en Parada Huanca lo celebraremos juntos. ¿Sabías que este Día de la Madre Tierra es el primero que se celebra dentro del decenio de la ONU para la restauración de ecosistemas? Los ecosistemas sustentan todas las formas de vida de nuestro planeta. Si estas se ven afectadas, la vida de nuestro planeta por supuesto que se termina. Y aquí en nuestra región Junín, CERFOR ha identificado 15 ecosistemas frágiles. En la lista se encuentran los bosques altimontanos de Yunga, Comas, Cochas, Pariahuanca, Caña, Andamayo, Molinos, Tambillo, Uchubamba y demás. También encontramos los humedales andinos de Paca, Pucuyuclo, Yanamarca, el pajonal de Puna Húmeda de Marco Pomacocha, y por último, los bosques montanos de Yunga, Inchatoshi, Camecha y Sachacausal. El proceso de identificación de estos ecosistemas frágiles de Junín se hizo a través del análisis de información técnica y científica disponible, la interpretación de imágenes satelitales sobre la cobertura vegetal y la verificación en campo del estado de conservación. Ahora sí, nos encontramos con nuestro especialista, el ingeniero César. Bienvenido a Parada Huanca, un gusto poder conversar con usted. No, muchísimas gracias por la invitación a ustedes, por compartir este pequeño espacio. ¿Cómo afecta el cambio climático a nuestro planeta? Definitivamente vulnera la dignidad de vida de cada una de las personas, ¿no? Tanto en la calidad de los bienes y servicios que ellos van a recibir. En todo caso, la afectación al cambio climático hoy en día pues es una de las problemáticas más grandes, ¿no? Que va a ir reduciendo, va a ir mermando el tema de la calidad de vida y cada vez va a hacer que cada uno de los recursos sean menos escasos. Las instituciones, el Estado, ¿qué proyectos debería generar para que la economía sostenible beneficie tanto a la sociedad como al planeta? Definitivamente las iniciativas que deberían partir tanto de las instituciones públicas como privadas y así también de los ecologistas y ambientalistas deberían ir a partir de las acciones comunitarias, enfocadas en acciones individuales que poco a poco van a ir sumando a un gran cambio, ¿no? Y usted tiene proyectos muy bonitos en beneficio también del cuidado del medio ambiente, del planeta. ¿Podría comentarnos un poquito más? Así es, por parte de la iniciativa nosotros lanzamos una campaña que se llama Padrino un Quinual. Esta iniciativa tiene por objetivo pues brindar la opción a cada una de las personas que se identifique con uno de estos árboles, ¿no? Para que puedan ser instalados en comunidades altoandinas, ¿no? Que están ubicadas en las cabeceras de cuenca. Estas zonas son las que proveen pues del agua, ¿no? Del recurso hídrico a las partes medias y valles de nuestra zona. Por lo cual nosotros escogimos pues el quinual porque es una planta de gran capacidad de recarga hídrica, ¿no? Que permite pues el tema de la infiltración del agua de lluvia y va a ir distribuyendo poco a poco esto en las temporadas secas. Como ingeniero, usted en cuidado del medio ambiente, me gustaría que le dé un mensaje especial a toda la población sobre el cuidado de nuestro planeta. Definitivamente el cambio es ahora, ¿no? La acción es ahora. Y cada uno de nosotros necesitamos desarrollar acciones simples, acciones replicables y que respetemos la naturaleza en todas sus formas. Al igual que las instituciones, nosotros también debemos contribuir al cuidado de nuestro planeta. Y hoy te daré algunos tips. Cuando hagas las compras para tu hogar, elige bolsas de papel o tela. Las bolsas de plástico tardan años en degradarse y contaminan mucho más nuestro planeta. Desconecta los aparatos electrónicos que no estás usando, la televisión, microondas, computadoras, videojuegos y demás. Ahorra agua. Disminuir el consumo de agua es más sencillo de lo que parece.
acciones sencillas pueden hacer una gran diferencia. Lave el auto con una cubeta en lugar de utilizar la manguera. Recicla. Separar los residuos que se generan en tu hogar es la mejor forma para disminuir el impacto al medio ambiente. Y por último, opta por la luz natural o en su defecto por luces LED. ¿Por qué son la mejor forma para iluminar tu hogar? Te damos tres razones. Son de bajo consumo. Iluminan de la misma forma y representarán un ahorro para tu bolsillo. Luego de conocer estos tips, veamos cuál emplean los huancaínos. Señor Marco, ¿cómo usted contribuye al cuidado del medio ambiente? Primero en casa, seleccionar la basura, ¿no? Y cada una en bolsas, ya sea negra, amarilla, etcétera, para botarlo en el lugar que corresponde. Después también cultivar plantas. La mayoría es reciclando. En casa reciclan entonces. Sí, siempre. Guardando bien los residuos, ¿no? Reciclando de manera adecuada en casa. Así es. ¿Reciclan en casita quizás? Sí. ¿Separan los residuos sólidos? Todo, sí, mamita, sí, hacemos todo. Nuestra tierra merece todo nuestro respeto. Cuidemos de ella para que nuestras próximas generaciones puedan disfrutar de su esplendorosa belleza. ¡Feliz Día Internacional de la Tierra!